Bien, continuamos con el quinto video correspondiente a la práctica 2 de organización de computadoras. Vamos a comenzar con la resolución del ejercicio 5, en donde tenemos que, dado un número en decimal, encontrar su representación, o en realidad todas las representaciones posibles, dado que un número escrito en punto flotante tiene varias representaciones, como vimos en videos previos, atendiendo cada uno de los sistemas indicados en el ejercicio previo. Bien, vamos a hacer un caso testigo de resolución. Vamos a ir en este caso vamos a tomar el menos 5,0625, que es el número que quiero representar en punto flotante, menos 5,0625. Bien, evidentemente este número no lo voy a poder representar en el sistema indicado en el inciso A del ejercicio 4, dado que la mantiza, independientemente del formato de la mantiza, era en binario sin signo y este número es negativo. Lo mismo pasa con el B, dado que la mantiza es binario sin signo. Para poder representar negativo necesito que la mantiza tenga signo. El C tampoco puedo, el D tampoco puedo, así que solamente lo voy a representar con el sistema propuesto en el inciso E, en donde tenemos una matriz fraccionaria normalizada con bit implícito en binario con signo. Vamos a comentar todas las características. Matriz fraccionaria normalizada con bit implícito en binario con signo, con 15 bits. Bien. Y el exponente está en exceso. 5 bits. ¿Qué tengo que realizar? Lo primero que tengo que hacer es el pasaje a binario del número en cuestión, ¿sí? Tengo que encontrar su representación binaria. Binaria en punto fijo, directamente. El número podría hacer las divisiones y o multiplicaciones, como ya entiendo que saben hacer, pero en este caso es un número relativamente sencillo, así que lo hacemos directamente. Este número en binario sería el 5. Ya sabemos que el 5. Un segundo, que trato de ubicar el puntero. Ahí está. El 5 es el. Sería. Esto en binario. 2 a la 0 más 2 a la 2, que sería 4. Formando el 5. Coma, dado que estoy construyéndolo en un sistema de punto fijo. Y el 0,625, el primer bit se corresponde con 2 a la menos 1, que sería el 0,5. El segundo bit es el 2 a la menos 2, que es el 0,25. El tercer bit es el 0,125, que es 2 a la menos 3. Y el cuarto bit sería el 0,0625, que corresponde con el 2 a la menos 4. En este caso ya acabo de construir la representación del menos 5,0625 en binario. Bien. Ahora, todos estos bits que yo acabo de utilizar para la construcción en punto fijo van a tener que formar parte de la mantiza para no perder ningún bit en la representación y no cometer ningún error. Entonces, todo esto va a formar la mantiza. En este caso, si yo este número lo multiplico por 2. Acá estoy haciendo un exceso de, cometiendo de vuelta un exceso de informalidad, pero es para cálculos intermedios, así que no hay ningún problema, entre mezcla de binarios con decimal. Bien,
Tengan en cuenta que esto está en base 2 y esto es decimal. Aclaro eso siempre. Elevado a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces acá mantengo la igualdad. Estoy multiplicando esto por 1 directamente. ¿Bien? Pero estoy ya empezando a construir una primera representación de lo que intentaría ser una representación en punto flotante. Tenemos una mantisa, que es el número en punto fijo que acabo de detectar, por la base, que es binario, elevado a un exponente, que en este caso es un exponente neutro para mantener la igualdad con el número original que obtuve. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Esta mantisa es una mantisa mixta, tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Yo lo que quiero es construir un número que represente, que respete la mantisa fraccionaria. Para respetar la mantisa fraccionaria, lo que tengo que hacer es llevar la coma hacia un extremo. En realidad tengo que llevar la coma hacia la izquierda. Bien. Ahora, ¿qué implica? Voy a hacer un paréntesis y comentar algo muy brevemente para que se entienda rápido y fácil. Y esto ya lo habíamos explicado en video previo, pero lo repaso ahora. Si yo tengo el número 34,68 por, volvamos a decimal, olvidemos el binario, por 10 elevado a la 0. Si yo hago esto, 3,468, este mismo número al cual lo dividí por 10, lo dividí por su base, esto todo lo entendemos en decimal. Entonces, para mantener la igualdad entre ambos números, ¿qué tengo que hacer simplemente? Yo hice un corrimiento hacia izquierda de la coma, implicó a dividir una vez por 10. Entonces, para mantener la igualdad, tengo que multiplicarlo por 10 una vez más. Entonces, la potencia de 10 pasa a ser a la 1. De 10 a la 0 a 10 a la 1. Y ahí mantengo el mismo número. Estas dos son dos representaciones iguales del mismo número. ¿Sí? Y si vuelvo a hacer otro corrimiento, 0,3468, para mantener la igualdad y respetar el mismo número, ¿a cuánto debería elevar el 10? Y tengo que incrementarlo en una potencia más, 10 al cuadrado. Es decir, que cada vez que hago un corrimiento hacia izquierda, incremento en 1 el exponente, la potencia de la base. Y ahí mantenemos el mismo número. Este mismo concepto, exactamente este mismo concepto, lo volvemos a aplicar ahora en binario. Entonces, si yo hago un desplazamiento de la coma hacia la izquierda, para mantener la igualdad, tengo que incrementar en 1 la potencia de la base. Y ahí obtengo que estos dos son dos representaciones del mismo número. Si vuelvo a hacer un desplazamiento, tengo que incrementar otra vez la potencia de la base. Y mantengo la igualdad. Tengo otra representación del mismo número. Y así continúo hasta que llego definitivamente a una mantisa completamente fraccionaria. Porque acá seguía teniendo una mantisa mixta, sigo teniendo una parte entera. En este caso, si hago otro desplazamiento más de la coma, por 2 elevado al cubo. Acá ya obtuve, tengo el mismo número, tengo otra representación del mismo número, y acá obtuve una mantisa completamente fraccionaria, dado que la parte entera es 0. Dado que acá ya tengo una mantisa fraccionaria, puedo ya comenzar a construir el número en el sistema que me indicaron. Binario con signo, mantisa fraccionaria normalizada, está normalizada, dado que el bit
más significativo es 1. Está fraccionaria, perfecto. Ya el exponente lo obtuve, es 3. Yo voy a tener que expresar el 3 en la parte del exponente. Pero acá tengo una característica adicional que es el bit implícito. Este bit en cuestión, este va a pasar a ser el bit implícito, el cual no ocupa lugar en la representación, no ocupa, no es un bit que está explícito justamente ocupando un espacio, dado que está normalizado y con bit implícito, ese no lo voy a graficar, no lo voy a utilizar en la representación. Entonces, ahora, en mi sistema de 15 bits de matriz fraccionaria, vamos a hacer, me gusta siempre graficar los 15 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bits de matriz fraccionaria normalizada con bit implícito en binario con signo. Dado que estamos en binario con signo y este es un número negativo, porque esto, perdón, me faltó en toda la representación el signo. Este era el menos, 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 menos. Bueno, lo que voy a tener que hacer ahora es representar simplemente el bit de signo, 0, ¿sí? Este, perdón, es negativo, es 1, ¿sí? Este es el bit de signo que simplemente me indica que es negativo el número. El bit implícito ya lo doy por implícito, entonces no va a ocupar espacio. Y construyo la matriza a partir de los bits que continúan, de los dígitos que continúan en la matriza que obtuve. Entonces, obtengo el 0, 1, 0, 0, 0, 1 y completo con ceros. De esa manera ya tengo una representación válida de este número para la matriza. Y el exponente eran 5 bits, y en este caso en exceso. Bueno, vamos a hacerlo. 5 bits de exponente, ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo que simplemente escribir el número 3, que era la potencia que yo había obtenido cuando hice los corrimientos de coma en la parte de la matriza, para llevar la fraccionaria. Y el 3 en exceso no es más ni menos que el 3 natural, 2 más 1, al cual le sumo el exceso. Y el exceso era 2 a la n menos 1, que en realidad el efecto que tienen los positivos es que me cambia el bit de signo. Y este es el 3 positivo en exceso. Y ahí obtuve una representación válida del número menos 5,0625. Es esta representación en este sistema.